Como vieron a principios de este video, vamos a empezar primero con el Hyperlinear. La primera edición de este casting fue en el año 2002 y se descontinuó lastimosamente en el año 2014, sufriendo el Ritul. Y bueno, aquí podrán ver la variante del año 2008 con la Special Feature de Noel de la carrocería. Como podrán ver, realmente está rotito por eso. Que pueden ver eso ahí. Así que bueno, pero aún mantiene su forma. Y obviamente esta no es la única variante que tengo. También tenemos esta del año 2013 con la misma especialidad. Ahí sí que tiene el cubrecosito ese, cuyo nombre no sé. Así que bueno. Y obviamente también tenemos la del Ritul, que sería pues este de aquí. De aquí, como podrán ver, no tiene la patente como los otros que he mostrado. Así que bueno, ahora pasemos con el siguiente, que sería pues el Jader. Y obviamente también es del año 2002, pero este sigue en producción. Y aquí tenemos la variante del año 2011, que esta fue la primera que adquirí. Y bueno, también tendremos esta, que creo que es del año 2013, los multipack exclusivos. Chéquense nomás. Así que pues eso. Obviamente basado de los Street Rods y Dragster, como podrán ver en la parte trasera. Y bueno, pues eso. Ahora pasaremos con este, que también, capaz que algunos le digan ¡qué se va! Tenemos aquí pues el Hypermite. Obviamente que la First Edition es del 2001 y se descontinúa en el año 2013. Y aquí tenemos una del año 2007, Cine Cristal, ya que el de mi infancia fue esta, que aún mantiene su cristal, pero era color naranja y lo pintaron rojo, con plumón permanente. Así que bueno, obviamente aquí tenemos una que está en unas condiciones bastante aceptables. Este del año 2009, creo que mi trick está muy chido. Chéquense nomás, este bonito Hypermite. Y el último que lo dejé para el final sería pues el Showstopper o Serie Tuner. Obviamente también siendo del año 2001, pero se descontinúa en el año 2009, sufriendo un retool en ese transcurso. Y bueno, aquí tenemos una, creo que entre el año 2005 y 2002, porque no tengo la más remota idea, porque me salía la misma variante en esos dos años. Así que bueno, aquí tenemos esto. Obviamente este fue partícipe en los blisters desde el año 2001 hasta el 2002, según recuerdo yo. Y pues bueno, aquí lo tenemos. También es como una especie de generación futurista de un Mitsubishi Eclipse, lo que según tengo entendido yo. Pero bueno, y obviamente estos cuatro castings, los cuatro aparecen en el videojuego Hot Wheels Below City X. Y pues bueno, el Showstopper también hizo aparición en la Highway 35, reemplazando al Toyota RSC, que le tengo videos, se los dejo en la descripción. Así que bueno, dejemos la plática y veamos a estos cuatro castings en acción en el Blow City X y al Showstopper en la Highway 35. Así que vamos. (Risa)
Bye.